Adnan es un chico de Siria que le han disparado un francotirador en la espalda, le ha dejado con 80% de discapacidad. Y después de 3 años de disparo, he vuelto a aceptar mi vida en silla de rueda y a seguir luchando con el deporte, con básquet, con maratones, carreras de obstáculos y poner objetivos en la vida. Adnan es un tío que quiere seguir adelante siempre. Es increíble. No ha sido fácil, a ser sincero, ha sido muy difícil, pero con este equipo que estaba a mi lado, tan increíble, que he vivido una nueva experiencia, un nuevo reto. Siempre, porque la vida es bella. Si la quieres ver bella, nada es imposible en esta vida. Si quieres, puedes. Llevamos pues 4 años prácticamente divulgando con este festival audiovisual, donde contamos historias en primera persona de personas, de caracteres, de historias que son de superación relacionadas con el mar y que al final nos mueven un poquito la conciencia. Intentan rascar ahí un poquito en nuestro interior, en nuestro ser interno, para conseguir ese mundo más justo y sostenible que todos buscamos, que es posible y que con este tipo de eventos creemos que podemos promover. Nosotros encantados de cerrar este festival, el Ocean Film Tour, en nuestro municipio, en San Bartolomé de Tirajana, en Maspalomas, Costa Canaria, porque bueno, para nosotros como municipio turístico es fundamental ofrecer eventos de primer nivel y de calidad como este, además con una temática totalmente sensible como es el cuidado medioambiental, con una tecnología puntera donde esta noche estoy segura que todos vamos a poder disfrutar. Este festival es un evento importante y yo siempre digo lo mismo, para que la gente proteja algo, primero tiene que conocerlo y tiene que amarlo, ¿no? Entonces el hecho de que estemos haciendo estas proyecciones, que la gente se venga, se interese por el mar, en todos los conceptos, tanto del surf, como puede ser la conservación, la sobrepesca, pues hace que esta gente empatice con el océano, ¿no? Y al final cuando tú amas algo y lo comprendes, pues tienes más motivos para protegerlo, por eso creo que es importante. Este evento fue maravilloso y la parte que me gustó más fue la sobre el activismo, porque todos podemos hacer algo para cambiar nuestro mundo. Me ha impactado en particular el cortometraje de Gambia. Tengo un amigo mío muy cercano que es de Gambia, que vino aquí a estudiar y la verdad que lo han expuesto de una manera súper buena. Me ha interesado mucho este festival y sobre todo los vídeos de los problemas de la gente que vive en pobreza o se identifica en salvar la vida a los animales. Y me ha gustado también ver la solución que han propuesto. Lo que vamos hoy a comentar principalmente
es el trabajo que he hecho en las Islas Canarias, todo lo que he filmado debajo del mar, tanto lo bueno como lo malo, ¿no? Todas las especies marinas, el ecosistema en sí, pero también los problemas que se enfrentan, como pueden ser los emisarios que filmamos hace 2 meses en Abades, emisarios de aguas residuales que están emitiendo una gran cantidad de vertidos y que no solamente pasa en Tenerife, sino que en todos los puntos de las islas tenemos puntos de emisión y vamos a dar un poco de conciencia sobre este tema. Un gustazo terminar la gira en un sitio tan maravilloso como es Maspalomas y además para la ocasión pues tengo la suerte de que Valeria Vici ha diseñado este vestido hecho a partir de una red de pesca recuperada del mar directamente, bueno pues ha sido tratada y preparada y con este proyecto que se llama Lifeless Underwater hemos querido además de hablar de la contaminación por plásticos que supone las redes en los océanos pues también del unirlo con otro drama que estamos viviendo también en las costas canarias y son todas esas vidas que se están perdiendo en la ruta migratoria que precisamente emprenden muchas personas desde África pues justamente por los problemas de la sobrepesca que se están ocasionando en esos países. Hemos tenido una acogida muy buena, es la primera vez que estamos aquí en Maspalomas, en el sur de Gran Canaria, y la verdad que estamos muy contentos de cómo ha sido la acogida aquí, ya no solo por el público local, sino el público residente pero extranjero que ha venido aquí, se ha acercado a Parque del Sur y ha venido además muy transversal, trayendo a toda la familia prácticamente, desde mayores o no tan mayores a niños, ¿no? Que eso es lo más importante y que al final nos da esa amplitud de concepto que es este Festival de los Océanos. Running with all these people, you know the energy of it, pushing your body 26 miles, I love it. Real enjoyable day. With people watching, aid station, everything, just fantastic. Muy feliz y respeto para mí. But I'm happy that I'm finished the race. They're very nice. I'm very proud of my dad. Fabulous! Oh, delighted. Did it. Good. Good time. Es maravilloso. Gracias. Bienvenida, bienvenidos a la Gran Canaria Maspalomas, maratón de maratón más al sur de Europa, la más divertida, la más animada, la que te espera en línea de meta bajo el faro de Maspalomas. First marathon ever? This is my first marathon. It's my first marathon, it's a good experience. We had been here on vacation and saw the sign that there's a marathon going on and we're like, yeah, just let's do it, why not? This is a special place. It's beautiful and so warm and the ocean.
good chance of discovering the island and admiring all the scenery. Todo perfecto, el ambiente espectacular. Es muy difícil de explicar. Hay que sentir. Vine a correr la maratón de Gran Canaria porque voy a hacer de libre y así ayudo a la gente a llegar a meta en 4 horas. Corazón de la Universidad Europea de Canarias, el Reto 180 se adentra en un emocionante capítulo. Aquí nuestros participantes se unen a los estudiantes del grado de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, donde los futuros profesionales del fitness han diseñado programas de entrenamiento individualizados, adaptados a las características personales de cada participante. Bueno, pues estamos aquí contextualizando la situación en la Universidad Europea. Y los participantes del reto han venido a colaborar con nosotros dentro de una asignatura que desarrollamos en el grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, donde los alumnos de la universidad pues, van a realizar un programa de entrenamiento individualizado a los participantes, adaptado pues, a su condición física, a su nivel y bueno, a sus requerimientos personales e individuales. Mi objetivo es bajar 30 kilos, por lo menos por mí misma. Ya voy por 10, o sea que no es que vaya, creo que voy bien, por lo que me dicen tanto los médicos como Susana. Y bueno, yo quiero seguir y tengo esa motivación, es que no, ahora no, es como un tren, o sea, ahora no hay nadie que te pare, tienes que seguir. Ese culo tiene a lo mejor limitaciones porque tengo problemas en las rodillas y tal, pero me he visto, yo me siento más ligera, he conseguido cosas que no hacía, como usar las piernas. Me siento bien, es que me siento bien, me siento feliz. Pese que uno sigue con sus problemas de la vida diaria y las cosas de casa y tal, pero me siento bien. Y la frase nuestra cuando salimos del gimnasio, ¿cómo se puede estar tan destruida y tan feliz al mismo tiempo? Pues considero que ha sido todo un éxito, ya que ha habido una retroalimentación positiva por parte de los participantes del reto y por parte de los alumnos. Que por un lado, pues los participantes realmente han disfrutado, se han reído y a la vez han realizado ejercicio físico, que era el objetivo final, un ejercicio físico individualizado pues a sus características y a su condición individual. Simón Salazar, el entrenador de Jara Sports Center, se une al equipo de Hospiten en un entrenamiento al aire libre, porque para cuidar nuestra salud cardiovascular, cualquier lugar es bueno. Juntos podrán explorar y descubrir que no hacen falta máquinas para un ejercicio completo.
El día de hoy estamos realizando un entrenamiento al aire libre con las chicas de Hospitén, la del reto 180. De verdad estoy muy orgulloso de ellas. Han progresado muchísimo en este tiempo. Están muy motivadas, son disciplinadas y cada día van mejorando más y más. Simón es fundamental, la verdad, para venir a entrenar. Quien no haya venido, que venga, porque se lo recomiendo a todos mis compañeras de trabajo. Simón te da esa energía, esa fuerza, vienes cabizbajo, tienes cualquier problema, te ayuda, habla contigo. Por ejemplo, Aisha ha bajado ya casi 20 kilos, estoy muy orgulloso de ella, de verdad, es una mujer que motiva muchísimo. No se rinde a pesar de las circunstancias, no pone excusa y siempre está motivada y dando el día a día. Y como dije la otra vez, esto ya es, no hay vuelta atrás, yo estoy ya para adelante, y a por más, a seguir mejorando, a seguir cogiendo más retos, más todo. Y vamos a agradecer al Reto 180 por haber dado la oportunidad y sobre todo también al Gimnasio Lara y a Simón, a la manada, a todos. Patria de verdad que es una guerrera. Patria me sorprende porque es una mujer muy fuerte. De verdad, cuando te digo que es una mujer muy fuerte, tiene muchísima fuerza. Y en las clases se nota mucho el nivel que posee. A veces comenzando no tenía la confianza en ella misma, pero ya liberó esa confianza y ya está dando el todo por el todo. Yo creo que es la parte más importante, de que no te han hecho sentir mala, disgusto. Al contrario, te han acogido como en la manada, en la familia. A mí misma, personalmente, me ha hecho sentir que puedo hacer más cosas de las que realmente he hecho. Muchas veces las personas obesas, cuando entrábamos en un gimnasio, oías comentarios, risas, te pones nerviosa y, con perdón de la palabra, decías, mira, basta, no es que no voy más, es que me canso. No, es que me da igual si un ejercicio no lo sé hacer bien, ya sabré hacerlo. Es algo tan subjetivo y es algo que nos han metido siempre en la cabeza, que con el tema de la obesidad, no, tú no puedes ir a un gimnasio, ¿por qué? No son lo mismo que cuando llegaron, ya son unas personas diferentes, ven las cosas de forma diferente, porque no solamente es la parte física, que sí han progresado muchísimo, sino que el cambio que tienen mental, de verdad que es mucho, es muy alto.